Hola mis sopitas, en este vlog les quiero mostrar lo que hacemos un fin de semana como pareja donde no se necesita mucho dinero y de qué nos podemos antojar en los puntos de comidas que venden en las principales vías de los lugares que iremos a visitar como es el Caguán, La Ulloa y Rivera. Como en todo viaje toca primero tanquear la moto, aquí le vamos a echar 5,000 pesos de gasolina. Emprendemos nuestro viaje hacia el Caguán. Minutos llegamos al Caguán. Es un corregimiento en el sur del municipio de Neiva. Este corregimiento está compuesto por unas veredas y hace también parte del municipio de Neiva. También es un sitio muy turístico en donde se forman muchos trancones, por lo que es un lugar muy visitado y que conlleva al corregimiento de La Ulloa, que pertenece a Rivera. Este sitio también es muy concurrido por los neivanos porque es muy conocido por su creación y elaboración de vinos de uva, que por supuesto son muy deliciosos y recomendables para acompañar una carne asada, ya que venden también vino seco y también venden vino moscatel, que son para los postres, así que deben ir a probarlos porque son deliciosos. Como pueden ver, el viaje se hace muy placentero por sus zonas verdes y el olor a campo. En esta batea anteriormente era un sitio de baño en donde la gente hacía los paseos de olla, pero en la actualidad los han prohibido. Aquí llegamos al primer punto de mecateo. Las quesadillas para mí son un manjar. Es un dulce de guayaba envuelto por un queso artesanal llamado quesillo. De merengues, por favor. Los suspiros o merengues del Huila son claras de huevo batidas con azúcar y esencia, moldeadas con una manga y llevadas al horno. Ya casi estamos llegando a La Ulloa. Estos pequeños viajes en pareja ayudan mucho a salir de la monotonía. Hemos llegado al corregimiento La Ulloa y pueden ver los diversos puntos de venta de vinos de los que ya les había mencionado. Este es el parque central de La Ulloa. Si sigues derecho por la loma encontrarás el mirador del vino, que más adelante lo iremos a mostrar en un próximo video. Si giramos a la derecha nos lleva al pueblo de Rivera, que queda a tan solo 5 minutos. Pero antes de llegar a Rivera nos vamos a comprar un vinito que no puede faltar para acompañar un buen almuerzo de asado. Cruzando este puente llegamos a Rivera. Como pueden ver, la gente disfruta de un baño de lo que queda de un río caudaloso. Hemos llegado al pueblo. Como es un fin de semana, hay bastante movimiento y el comercio está activado. Decidimos pasar por la principal del pueblo para encontrar un restaurante donde vendan picadas con chunchulla, chicharrón y morcilla. Es nuestro plato preferido acá en el Huila. Esta es la carta y los precios no se ven tan altos para lo que ofrece. Decidimos ordenar una parrillada para dos personas y un plato de sancocho. Los precios varían dependiendo la cantidad de personas que deseen un plato o qué tanto antojo tengan. Ahora sí, a degustar de este vino dulce artesanal que hará una buena combinación con el asado. Yo lo probé y por mi cara se ve que es bastante fuerte. Nos trajeron el sancocho, que se ve súper delicioso, y obviamente no puede faltar el aguacate, porque sancocho que se respete se come con aguacate. Al probar el sancocho se siente que fue hecho con amor, estaba súper delicioso, bien espeso como me gusta. Esta es la parrillada para dos personas. Realmente nos sorprendió la cantidad y la variedad de carne que lleva. Para complementar nos trajeron guacamole y si queríamos más se podía pedir más. Ahora sí, a echarle muela. ¡Muela, muela! Esta
Esta picada tiene chicharrón y ubre, que es lo que más me encanta. Morcilla, chunchulla, carne de res, cerdo, papa, yuca y plátano maduro son las cosas por las que mi mujer se deleita. La verdad, estaba antojada de un plato con todos estos ingredientes. El chicharrón estaba como a mí me gusta, bien tostado. Ojo, no estaba tieso, estaba tostadito y crujiente. Esta es la chunchulla, no estaba amarga y estaba muy bien preparada. Nos tocó pedir gaseosa porque el vino me calentó las orejas. Decimos así cuando nos referimos que estamos mareados por el licor. Esta es la ubre, lo que llamamos las tetas de la vaca, y sabe a leche asada. Pudimos más, dejamos este poquito para llevar, porque el vino me pateó y pues quedamos muy llenas. Entonces le doy un 10 a esa picada, muy rico, muy hermoso lugar, muy acogedor, tiene segundo piso. Ya nos vamos para la casa. En otro video mostraremos los famosísimos mojicones que se preparan aquí en Rivera y que nos han dicho que son llenos de queso y que los venden calienticos. ¿Será verdad? Eso hay que comprobarlo. Este es el parque de Rivera, que a la vez es como un terminal y además se encuentra la iglesia. ¿Cómo? El merengón. Y por supuesto, no podía faltar por último el postre, los famosos merengones, que por su nombre son merengues o suspiros decorados con crema blanca y fruta. Y claro, decidimos llevarnos uno. Aquí les muestro la paciencia que tiene la señora para preparar el postre. Muchísimas gracias. Te invito a que te suscribas y me sigas en Instagram y no olvides darle me gusta. Ya estamos aquí en la entrada de Neiva, en el retén militar entre el Caguán y Neiva. Y estamos saludando aquí a las fuerzas militares de Colombia, nuestros soldados, los que dan el pecho y la vida por la seguridad de la ciudad. Y ahí está, un saludito. Y lo que más uno espera, el recibimiento de nuestras hijas perrunas. Vamos a destapar nuestro postre, a ver cómo llegó del viaje. Mis amigos, una recomendación cuando compren un merengón, cómanselo allá donde se lo preparan, porque llegó bien ajetreado. Pero no importa, vamos a probarlo. Originalmente el postre lo venden así. Tiene trozos de durazno, guanábana, fresa, llenos de crema blanca, creo que es crema chantilly. Pepitas de colores, mermelada de mora y el merengón. Supremamente delicioso. Mal ajetreado como llegó, pero muy rico.
Estas son las quesadillas cubiertas de queso y rellenas de bocadillo. Súper deliciosas. Y estos son los merengones. Estas son las quesadillas. Y pues bueno, salimos a pasear un rato, a distraernos. Espero que les haya gustado este video, más que todo a los que me ven desde el exterior. Y agradezco en el alma por el apoyo que me brindan. Esto fue todo, les mando un beso y nos vemos en un próximo video en donde visitaremos otros lugares de nuestra tierra opita. Dios los bendiga, un beso, bye bye.